En plena campaña de preinscripciones, el Conservatorio Elemental de Música Manuel Rojas de Nerva hace un llamamiento para que este centro señero, que tanto reconocimiento tiene en nuestra provincia, siga adelante y se completen las plazas necesarias. No es la primera vez que este centro está en dificultades para rellenar el cupo de alumnos, con causas que pueden ser muy diversas. Pero lo que todos deben saber es la maravillosa labor que se hace en este centro y que va más allá de lo meramente formativo en el apartado musical. Lo que los alumnos de este centro reciben es algo que les hará incluso crecer y desarrollarse de manera muy positiva en muchas facetas de su vida, pues la música aporta muchas cosas, muchos valores aplicables en otros apartados necesarios en la formación de un niño. El centro nervense se distingue además por ser un centro referente en el que se realizan multitud de actividades encaminadas a dar a conocer la labor del conservatorio y la adquisición de experiencia de los alumnos. Audiciones, conciertos, participación activa en multitud de eventos en colaboración con distintas entidades y asociaciones locales, participación y reconocimientos en diversos concursos y demás, son motivos más que suficientes como para entender que este centro musical debe continuar con su labor. Nosotros, en el intento de que conozcan más de cerca la manera de trabajar del Conservatorio Nervense, hemos irrumpido en las clases para empaparnos de todo lo que se realiza en las mismas, comprobando además la satisfacción que sienten los alumnos por pertenecer a esta gran familia. Fernando, ¿qué tiene de especial este instrumento? Cuéntame. Bueno, este instrumento que, bueno, buenas tardes a todos. Dadas sus particularidades, puede tocar todo tipo de melodías. Entonces, un instrumento que le aconsejo yo a todo el mundo. Muy bien. Hay instrumentos que son más atractivos que otros, sobre todo a estas edades. Hay unos instrumentos que se meten más por los ojos que otros, pero que luego cuando se descubren... Hombre, el mejor instrumento que llama más la atención, guitarra, piano, suelen llamar más la atención, pero el clarinete es un instrumento que ya te digo, que puede tocar todo tipo de melodía, tanto pasodobles, marchas, está en banda, en charanga, entonces es un instrumento que es bastante atractivo. Muy bien. Bueno, ¿y cómo son las clases de clarinete aquí en este conservatorio? Bueno, las clases yo creo que son muy amenas porque tocamos canciones a dúos, tocamos canciones populares, tocamos canciones también acompañadas de CD, que ahora vamos a tocar una para que la puedan escuchar. Claro. Y yo creo que son muy amenas. Son canciones también que son conocidas por ellos, la mayoría, entonces son muy amenas. Hay una de las cosas que nos llama siempre la atención es eso, la atención pormenorizada, ¿no? Las clases con pocos alumnos, donde se puede centrar mucho la atención, ¿no? Claro. Hombre, en este caso él está en primero, en las clases son 3 alumnos por clase. Ya a partir de tercero, ya sí es más individualizada, es uno por clase. Pero en primero y segundo son 3 alumnos por clase, que tampoco son muchos, vamos. Este es un instrumento en el que se van viendo los resultados a corto plazo, ¿es difícil? Hombre, es un instrumento que a lo mejor los primer mes es un poquito más, a lo mejor más aburrido porque aprenden a soplar, pero que ya conforme ya aprenden a soplar, respirar y demás, vamos poco a poco y es un instrumento que yo creo que se saca partido pronto. Bueno, estamos con Oliver. ¿Tú cuántos años tienes? 8 años. 8. ¿Y a ti por qué te gustó este instrumento? A ver. Porque es muy bueno. Es muy bueno, ¿no? Que se puede tocar en todo el mundo. Muy bien. Bueno, y es difícil, cuéntame. Es cualquier niño que diga, yo quiero como Oliver tocar un clarinete. ¿Esto es difícil? No. Muy bien, y los profesores bien, ¿no? Sí. Bueno, precisamente esto, las edades... las clases tienen que ser, supongo, amena, que un chico no se aburra. Los niños ya tienen bastantes cosas, ¿no? Sí, claro. Hombre, las edades son... él, por ejemplo, está con otra compañera que ya es adulta, él tiene 8 años, y está con otra compañera que no ha podido venir hoy, que tiene 40 años, por ejemplo. Entonces, pero que yo creo que se lo pasan bien. Vale. De las edades, yo te digo, desde 8 años hasta 100 años. Claro. Eso también es un trabajo adicional para el profesor, ¿no? Porque dependiendo de las capacidades, las edades, hombre, claro, la atención tiene que ser distinta a unos y a otros. No, claro. Dependiendo ya de lo que estudie cada uno, de la capacidad de cada uno, ya tú te tienes que ir adaptando a uno y a otro. Entonces ya eso después depende del profesor. Vale, vale. Bueno, ¿y cómo se lo hacemos ameno? Cada día, que ellos no se aburran. No sé, supongo esto, ¿no? El hacer canciones muy conocidas. Cada día van aprendiendo cosas nuevas, notas nuevas. Entonces ellos van viendo que conforme van aprendiendo más notas, pueden tocar otro tipo de canciones. Entonces es como una especie de superación que ellos tienen, ¿no? Aprendiendo, al principio aprendiendo una serie de notas, más notas. Y yo creo que es una superación que ellos tienen día a día. Porque, Oliver, tú además de música que en el conservatorio, ¿qué otras cosas tienes? No sé, clases de inglés, fútbol, ¿qué te gusta a ti? A mí música, pero lo único que tengo también es la catequesis. Ajá, muy bien. ¿Y a qué tienes tiempo de hacer todo? ¿Y la música te gusta y te relaja? ¿Te gusta que sí? Sí. Muy bien. ¿Tú qué les dirías a los niños que nos estén viendo y que quieran venir aquí al conservatorio? Que vengan a tocar rápido, porque este instrumento enseñarán. Eso es. Y que lo van a conseguir porque es muy fácil y los profes enseñan muy bien, ¿a que sí? Sí. Bueno, así da gusto, ¿no? Pues sí, claro, como alumno como Oliver, pues sí, da gusto. Bueno, la importancia de que un niño, esto lo comentamos todos los años, es una pregunta que hacemos siempre a todos los profesores que van llegando, la importancia de que un niño adquiera una educación musical, les aporta muchas cosas, ¿no? Hombre, claro que sí, ya no es, es un arte, yo creo que es una de las artes más importantes y más enriquecedoras, entonces la música, ya te digo, le aporta muchas cosas, la sociabilidad, porque aunque aquí están con otros tres alumnos, después tienen más asignaturas, lenguaje musical, que se relaciona con más alumnos, entonces yo creo que es una actividad bastante importante en ese sentido. Es eso que tantas veces hemos escuchado, que el niño que hace música tiene como una sensibilidad especial. Los que hacen música son mejores personas. Sí, la verdad que sí, porque ya te digo, se desarrolla una sensibilidad bastante bonita. Entonces, bueno, Oliver, ¿nos tocas algo para despedir o no? ¿Qué me vas a tocar ahora? Mariana, venga. ¿Lo escuchamos? Vale. Venga, adelante. Venga, ponemos el CD. ¿Vale, Oliver? Vale. 1, 2, 3 y... Te esperamos en el conservatorio, te esperamos. Bueno, trompeta. Siempre he dicho la belleza de este instrumento, pero claro que cuando uno lo descubre, esa fuerza, esa complicación que tiene, no sé, ¿cómo me lo explicas tú? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que decir a todo el mundo es que la trompeta precisamente no es un instrumento, como has dicho, de que requiera de gran fuerza. ¿Ah, no? Siempre se puede tocar muy dulce y muy bonito, intentando buscar siempre pues que sea muy cómodo y elegante, ¿no? Muy dulce, quitarle un poco esa intención de que la trompeta tiene que tocarse fuerte. De acuerdo. Pero ¿no es complicado el encontrar el sonido cuando se empieza? Bueno, precisamente la idea es tocar con la máxima naturalidad posible, tocar suave, como si estuviéramos soplando a través de un tubo, como si fuese. A ver. Porque la misma idea. No hace falta, digamos, hacer una fuerza excesiva, ni mucho menos. Bueno, eso sí, lo que sí tiene este instrumento es una belleza tremenda, ¿no? Y que vemos ya cada vez en más en bandas de música, en sinfónicas, tiene un protagonismo muy importante. Precisamente, es un instrumento con el que podemos hacer música en todo tipo de agrupaciones y conjuntos, y es un instrumento que es muy versátil, con el que se puede hacer todo tipo de música, por eso precisamente que dice que lo encontramos en todo tipo de agrupaciones. ¿Pero hay algún tipo de música en el que tenga un protagonismo más especial la trompeta? Bueno, prácticamente en todo, desde música ligera, música clásica, el jazz, las bandas de música, o sea, tiene un instrumento que tiene muchísimas salidas, por así decirlo, en cuanto musicalmente. Bueno, ¿y cómo son las clases de trompeta aquí en este conservatorio? ¿Cómo lo hacéis? Cuéntame. Bueno, pues precisamente lo que intentamos es que sea la iniciación a la música sea de manera amena, divertida, buscando sobre todo el disfrute, aprendiendo lógicamente a tocar el instrumento, pero siempre buscando que musicalmente tengamos una gran satisfacción, es lo que intentamos buscar siempre. Claro, porque es lo que comentaba yo también con otros profesores, esto hay que hacérselo al niño muy agradable, ¿no? Exactamente, eso es precisamente lo que buscamos, y precisamente desde los primeros años lo que buscamos siempre es que el repertorio sea muy accesible a ellos y que sea muy motivante a ellos, o sea, salirnos un poco de, no tiene por qué ser siempre el repertorio estrictamente clásico, sino buscar un poco cuáles son los intereses y las motivaciones del alumnado y buscar un repertorio acorde a él, para que la práctica en casa sea mucho más agradable. Claro. Que aquí se trata de aprender música, ¿no? Eso se puede conseguir por muchos caminos. Exactamente. Digamos, lo importante es el fin, ¿no? Es como dice. Y el camino, pues ya lo van marcando ellos propiamente, dependiendo de cada uno. Bueno, y te hemos cogido en una clase con dos alumnos, supongo que de niveles distintos, ¿no? No, precisamente son dos alumnos que han empezado este año. Lo que sí tenemos un poco la versatilidad de que tenemos alumnos tanto muy pequeñitos, como en el caso de Pablo, que tenemos 8 años. Como es el caso de André, que ahora veremos también, que es un poquito más mayor, pero que no tiene ninguna importancia. O sea, tenemos todo tipo de alumnado, y en este caso los dos empezando en su primer año. Amigo, ¿tú cómo te llamas? Pablo. Pablo, ¿y a ti por qué te ha gustado este instrumento? Porque mi tío lo toca en las bandas de música y en muchos sitios. Ah, claro, y tú lo veías y decías, a mí me gusta esto, yo quiero hacerlo también, ¿no? Sí. ¿Y es difícil? Porque a mí esto me parece muy difícil. ¿Tú cómo lo ves? Fácil. ¿Es fácil? Pues eso es porque te ayuda bien, ¿no? El profesor te ayuda, ¿que sí? Sí. ¿Sí? Y lo contento que se pone uno cuando le van saliendo las cosas bien y vas aprendiendo a tocar canciones, ¿a que sí? Sí. Muy bien. Bueno, a estas edades, ¿esta es la edad idónea para empezar con un instrumento como este? Pues sí, como hemos visto, la edad es, o sea, tenemos alumnos de todas las edades. Pero sí, o sea, no importa que sea de pequeño o grande, la edad idónea es siempre, en este caso a los 8 años, es cuando suelen empezar todo y perfectamente. ¿Qué aporta la educación musical a un niño? Pues nos aporta muchísimas cosas, porque un instrumento, el estudio de un instrumento musical requiere de mucha disciplina, mucha constancia, paciencia, digamos, muchos valores que no son fáciles de encontrar a estas edades y que nos sirven para inculcarlo más que otras disciplinas, pienso yo. Bueno, y otra de las cosas que nos llama la atención, que lo hemos comentado también en otras clases, es eso, ¿no? Las clases siempre con poquita gente, una mejor manera de llegar, ¿no? Justamente, podemos centrarnos son clases colectivas, pero muy pequeñas, de 2 o 3 personas, en las que podemos centrarnos mucho en la persona, al mismo tiempo que podemos hacer música en grupo. Tenemos las dos opciones siempre y yo creo que es la mejor manera de empezar, sobre todo a estas edades. Al principio pensaba que iba a ser más difícil tocar la trompeta, pero resulta cómodo. Es verdad. Mira, a mí me ha pasado igual que a ti. De hecho, cuando empezaba a hablar con el profesor, a mí siempre me ha parecido un mundo este instrumento, ¿no? Decir, uy, esto hay que hacer mucha fuerza, pero que no, que se puede hacer bien, ¿no? Sí, depende de con las ganas que les eche, porque de nada sirve tener mejor instrumento si no le pones ganas. Eso es. Entonces, claro, lo que llama la atención también, siempre habrá algunos instrumentos que llaman la atención más que otros, ¿no? Sí. ¿Tú por qué te decidiste por trompeta? Porque pensaba que tenía cierto como protagonismo. Bien. No protagonismo, sino que resalta más. Es un instrumento que suena mucho y tiene mucho sonido, si lo tocas bien. Muy bien. Bueno, ¿y cómo son las clases? ¿Cómo te lo pasas aquí? ¿Te resulta complicado o incluso es ese ratito que estás deseando cada tarde que llegue? Las clases son divertidas. Sí, ¿no? Porque aquí somos una pequeña familia. Y entonces aquí estás deseando venir para disfrutar y pasar un buen rato con el maestro. Muy bien. Bueno, esta además de trompetista tiene labia, ¿eh? Sí, sí. Bueno, y cuéntame, tócanos algo, ¿no? A ver. Venga, vamos a tocar una cosa el maestro y yo. Una partitura, la saeta vamos a tocar. Precisamente una de las alicientes del repertorio es que ellos escogen el repertorio que más les gusta. Y en este caso, pues Andrés le gusta bastante la Semana Santa y hemos hecho una pequeña adaptación de la saeta de Serrat. De acuerdo. qué belleza, ¿no? Y esto ya lo sumamos con las cajas tocando, ¿no? Y estas cosas que se hacen en las agrupaciones es lo que hace la música tan bonito, ¿verdad? ¿No? ¿O no? Sí. Bueno, ¿y por qué habéis escogido esta saeta? A ver, cuéntame. Porque pensábamos que como era en el conservatorio se hacen unas audiciones al final del trimestre, claro, para ver la evolución de los alumnos, y pensamos que como era la época de Semana Santa, pues la saeta le iba a gustar mucho. Bueno, ¿qué le diríais vosotros a las personas, los chicos que nos estén viendo y que digan, para mí esto del conservatorio me gusta, me gustaría ir? ¿Tú qué le dirías para que se apunten? Pues que se apunten para que puedan elegir las canciones que pudieran tocar y eso. Eso es. Y que la música es muy bonita, les va a aportar muchas cosas, ¿que sí? Sí. Eso es. ¿Y tú qué le dirías? Yo les animaría a que se apuntaran porque aquí nos lo pasamos muy bien y además un buen rato entre compañeros. Muy bien. Bueno, pues, profe, ¿con qué despedimos? Bueno, pues nos vamos a despedir, en este caso, a dúo con Pablo. Vamos a hacer otra pequeña interpretación, en este caso de otra obra que han elegido ellos, en este caso un poco más animada. Y nada, por mi parte, pues, igual que nos comentan ellos, que os esperamos aquí y si tienen a bien pues, elegir la trompeta, pues estaremos encantados y haremos música todos juntos. Que como habéis observado, a simple vista se toca de lado. Es una cosa pues un poco llamativa, ¿no? Es un instrumento que necesitamos soplar porque es de viento, pero no necesitamos introducir en la boca ninguna parte de él, como ocurre en otros instrumentos, y tiene un timbre pues muy brillante. Su capacidad sonora es muy aguda y su timbre es brillante. Muy bien. Es la clase más concurrida que nos hemos encontrado, fíjate. Pues ha coincidido que esta clase de esta hora en concreto es colectiva, muy pero bien. Sí, los alumnos aquí vienen encantados. Muy bien. ¿De qué edades tienes alumnos? Tengo alumnos entre los 8 y los 14 años. Muy bien. Sí. Oye, ¿y este instrumento a ellos les resulta difícil? ¿Es un instrumento en el que se evoluciona fácilmente? Sí. Tiene su dificultad como cualquier otro instrumento, pero que empezamos de conocimiento cero, entonces vamos muy poco a poco. Muy es muy progresivo y al final uno se hace rápidamente a él. Vale, vale. Bueno, yo de la flauta siempre me ha parecido que la flauta quizás, así para los menos entendidos que puedo ser yo, no tiene un gran protagonismo, pero luego cómo suena en las orquestas, cómo suena en el jazz, en el flamenco y en todos sí. los tipos de música. Sí, 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 todos tienen su... aportan su granito de arena sonoro, ¿no? Y también tiene pues su momento de participación en algún solo o algo orquestal, vale, por supuesto. Es un instrumento que llama la atención a los chavales. Yo quiero flauta, no sé, se mete por los ojos. Sí, 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 sí. Y aquí lo hacemos muy ameno, además tocamos todo tipo de repertorio, aunque de aquí podemos hacer carrera, ¿no? Y esto es música clásica, pero evidentemente nos adaptamos a los tiempos que corren, nos adaptamos a la demanda y trabajamos todos los aspectos técnicos que tengamos que trabajar, pero con un repertorio pues que pueda partir desde música de Walt Disney hasta, no sé, tocamos todo lo que se nos ocurra. La flauta es verdad que siempre ha tenido mucho protagonismo. Yo recuerdo cuando estudiaba de pequeño y en los colegios se daba flauta dulce, que quizás es diferente, sí, pero es un poco la base de esto también, ¿no? Sí, es de la familia. De hecho, la digitación, es decir, la manera en la que colocamos los dedos es muy similar en la flauta dulce a la flauta travesera. Luego aquí nos encontramos que tenemos pues una serie más de el mecanismo de llave, ¿no? La llave que le llamamos a estas cositas, porque son muchas, pero que un dedo pueda tapar 3 o 4, con lo cual... con solo 9 dedos, porque este no toca ninguna, nos apañamos para tocarla toda. Puede parecer así muy enrevesado, pero no es para tanto. No se hace fácilmente. Y luego lo bonito que suena, como hemos dicho antes, los escuchas a todos juntos y es una auténtica maravilla. Oye, que nos está diciendo todos los profes además que las clases, eso, como tú comentabas, que tienen que ser divertidas, que esto se trata de que el niño disfrute, ¿no? Totalmente. Un alumno tiene que estar motivado sí o sí y al final le entra el gusanillo, como yo digo, y el día que no coge la flauta en casa y no toca está como del revés, claro, claro. Porque esto engancha, engancha de veras. O sea, que el niño que viene, que prueba, que está aquí en el conservatorio, que luego en casa también ya dice, pues ya he aprendido a tocar esto y todo, que va descubriendo, ¿eh? Totalmente, y a ellos lo que les gustan es, pues luego en su colegio, cuando llega la asignatura de música, decir, ah, yo toco la del cole, pero además, mira, toco esto, claro, claro. Y suena divino, se quedan todos, eso a ellos les encanta. Muy bien. Que si vemos la agenda de cualquiera de estos niños, hoy los niños tienen más cosas ya que un ministro, ¿eh? O sea, tenemos que hacerle agradable todo lo demás, ¿no? También, un poco, ¿no? Sí. Tienen una agenda muy apretada porque los niños de hoy en día se tienen que adaptar a los tiempos que corren y es verdad que en el colegio, pues bueno, les mandan tarea, pero si uno se organiza y que la música sirve un poco para eso. A nivel personal atribuye muchas cosas, uno se vuelve muy organizado, muy responsable. Esto a la larga aporta cosas muy buenas al individuo. Y sensibilidad y un amor por las cosas especiales, ¿verdad? Totalmente. Sí, no hay más que verlo, no hay más que verlo. Además tienen una cosita especial estos niños, yo lo digo. Muy bien, pues vamos a hablar con algunos. Muy bien, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues aquí tengo a estos alumnos de flauta. ¿Tú cómo te llamas? Paula. Paula. Yo, Bárbara. Bárbara. Aymar. Y Jesús. Bueno, ¿y por qué flauta? Pues porque es un instrumento muy bonito, es muy divertido y tiene un sonido muy bonito. Eso es. Mira, ahí yo coincido con ella. ¿Tú por qué flauta? Porque yo desde el principio el instrumento era como que me llamaba, me gustaba mucho y aparte por lo que ha dicho mi compañera Paula, el sonido es muy bonito, a mí me encanta. ¿Has visto, profesora? A Bárbara le doy el micrófono y hace el programa ya sola. ¿Eh? ¿A ti por qué te gusta flauta? Porque tiene un sonido muy bonito, como ha dicho Paula. Me encanta tocarla también y desde pequeño la quería tocar. Tú eres del Barça, ¿no? No. Te he visto yo con la blusa. Eso ya no. Bueno, importante inspirarse, ¿no? Con las cosas que a uno le gusta, claro. ¿Y tú cómo te llamas? Yo, Jesús, y me gusta la flauta porque un amigo mío se apuntó y me habló muy bien del conservatorio. Entonces, como yo de pequeño me encantaba la música, pues me apunté a flauta. Eso es. Oye, y aquí en el conservatorio, con tantas cosas que tenéis, que si inglés, particulares, que si deporte, ¿esto es una carga más o os divertís aquí? Nos divertimos. ¿Sí? ¿Estáis un ratito agradable, no? Sí. Muy bien, ¿eh? Bueno, ¿vais a tocar algo juntos o no? Sí. Venga, vámonos. Si quieres pasar un rato diferente, ven a divertirte con nosotros al conservatorio. ¡Te esperamos! Mira, a ver, aquí tenemos los picados, ¿verdad? Y eso es empezado. La toca. Entonces, ¿se toca igual? No, vamos a diferenciar el toque, ¿vale? Más despacio por aquí. Bueno, Yolanda, cuéntame, ¿cómo son las clases de piano y sobre todo este instrumento? Hay mucho que hablar del piano. Bueno, pues las clases suelen ser máximo 2 niños por aula, puesto que el instrumento, el piano es un instrumento polifónico y requiere pues, mucha atención sobre el niño. En la clase, si veis, está dividida en bastantes partes. Aquí tenemos la parte donde los niños practican, mientras yo estoy escuchando a un niño. Muy bien. Entonces, y... Las notas cuando empezamos las vemos por colores, para que identifiquen cada nota con un color. Tienen sus gratificaciones a través de los musipuntos, como aquí podéis ver, cada vez que el niño hace su tarea. Y el piano es un instrumento maravilloso porque, aunque esté mal decirlo, es un instrumento que puede dar más de un sonido a la vez, claro. Con lo cual los recursos son muchísimo mayores que a lo mejor cualquier otro instrumento. Es un instrumento que no necesita de un acompañante, puesto que se acompaña con la izquierda. Y es también uno de los más difíciles, claro. Bueno, porque si antes estábamos comentando el protagonismo de otros instrumentos, ¿no? En los distintos tipos de música, el piano en esto es el rey casi. El jazz, flamenco, música clásica. Es un instrumento muy versátil porque puedes hacer lo que quieras con él. Te puede ser de función de acompañante de otros instrumentos, puede tocar solo, puede acompañar a la orquesta, puede ser solista en la orquesta. Con lo cual es un instrumento con mucha diversificación, claro. Además es un instrumento que se mete por los ojos, ¿no? Y cuando hablamos de niños de estas edades, siempre esto atrae más que otros instrumentos, ¿tú crees que sí? ¿O asusta por el contrario? No sé. Yo creo que depende también de la zona, no sé, no creo que siempre se vayan los niños. Últimamente, de algunos años para acá, no sé por qué la guitarra está teniendo más atención. También es verdad que cada vez sacan menos plazas, con lo cual pues hay que repartir entre todos los instrumentos. Bueno, el piano tiene una enjundia especial en este pueblo, ¿no? Javier Perrián, Rafael Prado, eso se palpa, tú lo ves también, que la gente conoce más este instrumento por eso. Es que yo no soy de aquí. Ah, vale. Sí, sí. Yo no soy de aquí, yo lo he conocido este año, a Javier Perrián, el concierto que dio. Y bueno, dio una muestra de lo que se puede llegar a hacer con este instrumento, claro. Bueno, ¿y cómo hacemos que un niño, ya nos ha hablado de los musipuntos, me decías? Bueno, el intentar hacerle agradable a los chicos. Sí, la clase es muy amena, es muy agradable, se lo pasan muy bien, porque no se limitan a llegar, tocar y ya está, sino que se hace de una manera que el niño se encuentre a gusto, todo lo que no entienda se le deja por escrito en una serie de fichas. Se le gratifica con los musipuntos, que cuando llega al final pues se lleva sus regalitos, en fin. Las clases son bastante amenas, que no es lo típico que se tiene de antiguamente, que el niño se sentaba al piano y la profesora taca, taca. Claro. No, sino que se hace muy, muy amena. Muy bien. Bueno, y lo has comentado tú, y esto yo creo que lo sabemos todos. Es complejo este instrumento. Es muy complejo porque normalmente en el resto de instrumentos se lee en una sola clave, mientras que en el piano tenemos que leer en 2 claves a la vez. Pero los niños son esponjas a estas edades y lo absorben todo de tal manera que son capaces de leer a 2... De hecho, mis niños que están aquí están leyendo a 2 claves perfectamente diferenciadas, la clave de fa y la clave de sol. Vale. Y sabiendo dónde tienen que tocar, teniendo en cuenta que hay 88 teclas, que tiene su mérito. O sea, ya a estas edades uno se da cuenta de cuando un niño tiene un algo especial. Sí. ¿Sí? Sí. Sí, lo que pasa es que nosotros intentamos sacar siempre lo mejor de cada niño, pero sí es verdad que hay niños que desde el primer momento en que lo ves sabes que tiene un talento especial. Muy bien. ¿Y qué aporta en general la música en la educación a un niño? Puede desarrollar el sentido auditivo, desarrollar el sentido de la capacidad de expresión, el sentido de la participación y del fomento de la sociedad también, en fin, muchas cualidades. Muy bien. Vamos a hablar con ellos, ¿te parece? Estupendo. Bien, gracias. Pues estoy aquí con mi amiga Alba, que viene aquí a las clases de piano. Pues sí, ¿a ti cómo te empezó a gustar este instrumento tan grande y tan bonito? Cuéntame. Porque mi padre, cuando yo era chica, se apuntó a piano al conservatorio. Y yo lo escuchaba y a mí me gustaba. Y yo en segundo venimos aquí a una excursión al conservatorio y nos dieron un papel que se podían apuntar los niños. Y yo me apunté en piano porque a mí me gustaba mucho, porque mi padre me contó que había famosos. Ajá. Claro, o sea, que tú escuchabas a papá y dijiste, qué cosa más bonita, ¿no? Yo quiero tocar también. Sí. Eso es. ¿Y es muy difícil esto? No. ¿No? No. ¿La profe enseña bien? Sí, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, y cuéntame, ¿tú eres capaz de tocarme algo? Sí. Venga, a ver, tócame algo, que te vean los demás niños que quieran también venir a este conservatorio a tocar el piano o cualquier otro instrumento. Señoras y señores, Alba nos va a tocar una pieza. Venga, va. Muy bien, la verdad es que me ha encantado lo que has hecho. Entonces, ¿tú quieres ser de mayor pianista o simplemente aprender a tocar y pasártelo bien, a que sí? Sí. ¿Y aquí en el conservatorio lo pasáis bien o no? Sí. Pues dile a todos los niños que nos estén viendo que vengan aquí al conservatorio. Apuntarse al conservatorio. Que os lo vais a pasar muy bien, díselo, díselo. Que lo vais a pasar muy bien. Muy bien. Gracias, Alba. De nada. Cuento dos. Conocemos de otras veces, amigo Llanes, ¿no? Está aquí en su clase de guitarra. Bueno, que veamos aquí tantos niños, esto sí es un indicador de que este instrumento es uno de los que llaman la atención. Efectivamente, yo la guitarra en todos los sitios y concretamente aquí en Nerva, también por la labor que ha hecho durante muchos años el compañero Pío. Hay que decir que los alumnos los repartimos, hay veces que es la individual y yo colectiva para que pasen todos por las dos manos, por así decirlo. Conservatorio en el que te dé clase, o Pío, o tú, lujazo. Bueno, muchas gracias. La verdad que siempre hemos sido de mentalidad abierta, ¿no? Porque la palabra conservatorio lo dice, ¿no? Y cuando tratas con niños de 8 años, ¿no? Hay que también adaptar un poco el repertorio, darle partituras asequibles. En este caso estábamos ensayando una pieza que se llama Baby Rock, sí, señor, que yo creo que a los niños les ilusiona, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿y cómo son las clases? ¿Cómo tratamos de hacérselas amena, divertida, un poco en esta línea, ¿no? Quitar eso tanto de música, de enjundia y cosas que más le llamen a ellos también. Claro, cuando tú quieres enseñar por ejemplo, índice medio, ¿no? Que son los dedos fundamentales de la guitarra, no siempre hay que poner el típico minueto o la típica sonata, sino que hay piezas adaptadas para los niños y si no las hay, pues te lo piden los niños y tú las escribes en un momento y las adaptamos a ellos. Y luego también yo trato siempre y Pío también de ponerte al nivel de ellos, ¿no? Que no vean una barrera en el profesor, ¿no? Que se trate un poco de juego y que se rían, que sobre todo que se vayan siempre con una sonrisa. Bueno, en este instrumento, te lo digo por experiencia, yo soy muy malo con la guitarra, pero cuando aprendes, aunque sea una pequeña cosita, pues aporta mucho. Es muy agradecido, un instrumento yo creo que es de los más bonitos, vaya, que voy a decir yo, pero además, junto con el piano es un instrumento polifónico, que además de solista puedes acompañar a un cantante o a otros instrumentos, es un instrumento muy agradecido. Y este otro instrumento, como os comentaba, con el piano y con otros muchos, en clásica, en flamenco, en lo que quieras. Sí, porque además se presta mucho a eso. Incluso el niño puede aprender la técnica y después en un futuro tocar la acústica, eléctrica y demás, flamenca. Muy bien. ¿Y estos alumnos que tenemos por aquí son aplicados o no? Sí, hay de todo. Sobre todo hablan mucho, pero tienen 8 años y es normal, ¿no? Vale, vale. Bueno, a diferencia de lo que hemos visto en otras clases, había 2, 3 alumnos. El que haya más, esto... ¿Es más complicado a la hora de dar las clases? ¿Mejor? No sé. Bueno, tiene la ventaja de que a la hora de montar algo, ahora queremos intentar montar algo para los concursos de Valverde y de Nerva, tienen más facilidad, ¿no? A la hora de elegir una pieza para cuatro guitarras, que las doblan, ¿no? Y te da otro juego. Bueno, ¿y qué les aporta la música a los niños? La pregunta que siempre hacemos a todos los profes. Hombre, ahora que si acaso que te contesten ellos, pero yo creo que la música es inteligencia, es matemática, es sensibilidad, en fin, es un cúmulo de cosas. En mi caso, con esta edad empecé a estudiar y creo que te abre mucho la mente, ¿no? Bien. Bueno, tú que además de profesor has hecho ya muchas cosas a nivel musical, ¿qué te parece cuando vemos un pueblo como este de Nerva, con la injundia musical que tiene, con este conservatorio, que cuesta tanto trabajo sacar para adelante las plazas? Bueno, es un mal de todos los sitios, pero tengo que decir que este conservatorio tiene una cosa especial, no lo digo porque trabaja aquí, que siempre está en la calle, siempre está en cosas culturales. Yo he estado en otras provincias trabajando y el conservatorio era como una parte muy elitista, ¿no? Que ellos van a lo suyo, un poco también el tema de un vestuario especial. Aquí estamos siempre, si hay un acto del libro o cualquier cosa, los niños están presentes, ¿no? Y el Conservatorio Nerva tiene, yo creo que un buen nombre por eso, porque está siempre en contacto con la sociedad y no somos unos bichos raros, ¿no? Muy bien. Volviendo a la guitarra, y ahora antes de que hablemos con los niños, ¿es tan difícil este instrumento como a mí me parece? Sí, sí lo es, porque te pongo un ejemplo, el piano el primer día que lo tocas suena bien, tú le das una tecla suena bien, en la guitarra se da un cúmulo de cosas, poner correctamente la mano izquierda, pisar un dedo muy pequeñito, por eso les ponemos las cejillas para que sea más cómodo, a su vez tienen que pulsar de una manera, es un instrumento muy complicado, pero una vez que supera el mes o por ahí ya empieza a desarrollarlo, ¿eh? Muy bien, bueno pues vamos a hablar con ellos, ¿no? Que son los artistas. Venga. ¿Cómo se llama usted, amigo? Andrés. ¿Y a ti por qué te gusta la guitarra, Andrés? Porque mi hermano se apuntó aquí y era muy divertido y yo le escuchaba cómo tocaba las canciones y me gustaba mucho. Así que me interesé y ya cuando cumplí los 8 años me quise apuntar. Muy bien. Y aquí estás tocando, ¿no? ¿Y esto es difícil, es fácil? Cuando llegas es un poco difícil, pero ya cuando te acostumbras. Y lo bonito que suena, ¿no? Sí. Que tú escuchabas a tu hermano y decías, yo quiero hacer eso también. ¿A que sí? Sí. Muy bien. ¿Y os lo pasáis bien? ¿O esto de las clases a veces, el profe, uff, qué cansado estoy? ¿Lo pasáis bien o no? Lo pasamos bien, lo pasamos perfecto. ¡Ole! Muy bien, muchas gracias. Nada. Bueno, pues André lo ha explicado maravillosamente. ¿Tú cómo te llamas? Blanca. Blanca, ¿y tú por qué has escogido guitarra? Porque es un instrumento muy bonito. ¿Te gusta? Sí, pero yo sé que es bonito, yo tengo una en casa, además de esas que se enchufan, pero es que es muy difícil. Ya, claro, cuando estás apuntado, bueno, pues más difícil tocar la guitarra, pero ya cuando estás acostumbrado, pues normal, ya te resulta un poquito más fácil. ¿Y yo por qué empiezo a tocar y no me sale nada? ¿Qué tendría que hacer? ¿Venir al conservatorio, por ejemplo? Hombre, claro, para aprender. Ah, que aquí aprendéis, ¿no? Sí. ¿Y es muy difícil? ¿El profe explica bien o no? Sí. ¿Sí? Bueno. ¿Y os divertís en la clase? Sí. Dice que os lo pasáis perfecto, Andrés. Hombre, es que el maestro Carlos pues, siempre nos hace cosas muy divertidas. Y todos los maestros de aquí del conservatorio. ¿Y os lo pasáis muy bien? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Adiós. Mario, le voy a entrevistar, aunque sea sevillista. Mario, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo te lo pasas aquí en el conservatorio? Bien. ¿Bien? ¿Y por qué te gustó la guitarra? Porque es un instrumento muy bonito. ¿Sí? Pero es muy bonito, como he comentado yo con Andrés y con Blanca, pero es muy difícil, ¿no? Hombre, ya que llevas un tiempo aquí apuntado, los maestros te enseñan. Claro. Y tú cuando llegas a casa dices, mira lo que he aprendido. Qué orgullo, ¿verdad? Claro. ¿A que sí? ¿Y os lo pasáis tan bien como dice Andrés y como dice Blanca aquí? Claro. Hacéis las clases divertidas, ¿no? ¿Y a ti qué es lo que más te gusta tocar? A ver. La guitarra. Pero la guitarra, ¿qué tipo de música? ¿Alguna cancioncilla que te haya gustado más? Pues todas. Antes os he escuchado tocar el baby rock. Pues qué bonito eso, ¿no? Claro. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a tocar algo todos juntos, ¿o no? Sí. Venga, a ver. Bueno, pues hablamos con José Luis Pastor después de habernos dado este paseo ameno por todas las clases. José Luis, qué ambiente siempre aquí. Bueno, de eso se trata, ¿no? De que hagamos música, los niños se diviertan y, bueno, pues montemos canciones y pues tanto las toquemos aquí como en los actos que se programan dentro de la propia Nerva, los concursos que vamos por ahí, hacer música, que es de lo que se trata, ¿no? Bueno, los niños no mienten y todos nos lo han dicho, que se lo pasan maravillosamente, además. Sí, bueno, el ambiente es bueno, no es una cosa que se haga por obligación, sino que el que viene al conservatorio es porque quiere tocar un instrumento, ¿no? Claro. Entonces todo el que viene toca... Mira, el paso doble de Nerva está sonando ahí de fondo, ¿no? Y hoy tocamos todo tipo de música, además, ¿no? Desde bandas sonoras, dibujos animados, música clásica, paso doble. Hoy incluso hasta una sevillana de flamenco le he puesto yo a un alumno también, que le gustaba y se la hemos puesto, ¿no? Todo lo que sea para intentar de llevar la montaña más o más la montaña, da igual, ¿eh? Hombre, yo siempre digo que Nerva debería de valorar tener un conservatorio, ¿no? Que somos uno de los 5 pueblos de la provincia que lo tenemos. Entonces hay que aprovecharlo, ¿eh? Y además tenemos mucho alumnado de fuera, o sea, no, la gente de Nerva no acaba de romper con el conservatorio. Mira que hacemos muchas actividades, que estamos bien reconocidos, que nos traemos premios de por ahí, de los concursos, que los chavales tocan estupendamente. Pero bueno, hay que hacer un poco más de hincapié, tenemos que darle un poco de más fuerza a este conservatorio que es de Nerva. Claro, porque esa es la pregunta, ¿qué más se puede hacer? Si más visibilidad que ustedes ya le han dado a esto, ya casi es imposible. Sí, bueno, es que no te podría comentar, estamos en la semana del libro, ¿no? Sí. Y te puedo comentar que en el pregón del libro hay actuación de alumnado y del profesorado del conservatorio. El viernes con los Poetas por la Paz estamos Carlos Llanes y yo, también representados. El sábado con lo de los cuadernos de Roldán está Manu Izquierdo, ex alumno del conservatorio, intentaré estar yo también. Una semana, 3 actividades en las que aparece el conservatorio, ¿no? Y siempre intentamos estar para todo. Como tú bien dices, yo creo que poco más se puede hacer, falta que nos acabemos de volcar con el conservatorio. Ahora mismo estamos en ese momento clave de las prescripciones y demás. ¿Cuántas llevamos? Llevamos 6 prescripciones de 21 posibles. Tenemos el mes de abril nada más y esperemos que en esta segunda quincena, vamos a confiar en que ha cogido la Semana Santa por medio también y la gente pues está un poco despistada, y ahora en estos 15 días pues hay que pegar el arreón final, el empujón, porque esperemos que entre todos consigamos llenar esas 21 plazas que nos autorizan. Muy bien. Siempre te lo he comentado, para los que ya tenemos una edad que decimos, pero es que la música nos gusta, porque podríamos estar también ahí, podría ser también... Sí, lo único, lo hemos hablado muchas veces, pero me alegra que me hagas esa pregunta, porque hay muchísimas personas mayores ahora de nuestra edad, y más, y ahí alrededor, ahora en el conservatorio. La prioridad la tienen los niños, es decir, si hay 21 niños, entran los 21 niños, porque esos son órdenes que vienen dictadas de arriba, y hay unos sistemas informáticos que metes la edad y no tienes nada que hacer. Pero como en años anteriores no se han cubierto todas las plazas de niños, y hay personas mayores pues tocando la guitarra, el clarinete, el piano, y vienen aquí y montan sus canciones y se lo pasan estupendamente también, así que se apunte todo el que pueda, yo es lo que digo, luego pues entrará quien la ley permita, ¿no? Pero por nuestra parte todo el que quiera. No sé, ¿cuál crees tú que es el problema? No sé, porque si te pones a analizar no se puede hacer más ya por parte del conservatorio, pero ¿qué es lo que pasa? Que los niños tienen muchas cosas, no es que no lo sé. Sí, yo creo que cuando se crearon los conservatorios todavía la era tecnológica no había llegado a su desarrollo, y había pues el fútbol y poco más, ¿no? Entonces, te estoy hablando de hace a lo mejor 30, 40 años, ¿no? Y de entonces hacia acá, pues bueno, ya tenemos el inglés, el pádel, la informática y otra serie de actividades que hacen que se diversifique mucho la cosa, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero recordar, para que todo el mundo lo sepa, que esta es una enseñanza oficial, que el conservatorio es un centro educativo de la Junta de Andalucía y que todo el que venga tiene el camino abierto para sacar su título de grado elemental y para acceder a las enseñanzas profesionales después de música, y bueno, quién sabe a dónde se puede llegar, ¿no? Yo con 8 años yo no sabía que iba a ser director de un conservatorio ni músico siquiera. Sí. Entonces, pues bueno, hay que intentarlo, hay que intentarlo. Muy bien. Bueno, y que, como ya hemos comentado, los niños es verdad que hoy tienen muchísimas cosas, pero que esto no se convierte en algo más, sino que les aporta muchas cosas positivas de cara a otras, ¿no? Yo pienso que sí, de hecho hay muchísimos estudios hoy en día que arrojan noticias de que la música es muy buena para otro tipo de actividades importantes en la vida, por ejemplo tocar en público, ¿no? Perder tener ese respeto que se tiene a tocar en público a la hora de defender un temario el día de mañana ante un tribunal, ante cualquier cosa. La verdad es que te da muchísima, muchísima soltura, y muchos niños que salen de aquí llegan, por ejemplo, al Conservatorio de Huelva y los compañeros de allí nos dicen, oye, es que ve, no tienen miedo al escenario, claro, salen con un desparpajo, y para el año, para el día del mañana, ¿no? Oposiciones, defender temario es muy bueno. Y también pues a nivel físico, ¿no? Soplar, tener los pulmones, los dedos en forma, que duda cabe, aparte del desarrollo mental, que es hacer música, ¿no? Leer partituras, aparte de otros valores, ¿no? La tolerancia, el compañerismo que fomentamos aquí. La sensibilidad que aporta el estar en contacto con la música. Sí, pienso que sí. Lo que hace falta pues que la gente lo termine de ver y se vuelque con su conservatorio. Muy bien. Pues venga, un llamamiento, uno más. Aquí estamos hasta final de mes, hasta final de abril solamente, y os invitamos a que os apuntéis al conservatorio, a los mayores a que apuntéis a vuestros hijos, y si alguno tiene también ese gusanillo dentro, pues que se apunte. Aquí todo lo que se va a aprender es bueno y seguro que no se arrepentirán de venir por aquí. Ya lo han visto, buen ambiente, formación que les aporta muchos aspectos positivos que se pueden aplicar de manera general. Los niños son los grandes beneficiados de recibir formación musical, algo que les convierte en seres de una mayor sensibilidad y con capacidades muy desarrolladas. El Conservatorio de Música Manuel Rojas de Nerva ha recibido diversos premios a lo largo de su historia, como el galardón Torre de Nerva, entre otros muchos a nivel provincial. Hasta el próximo 30 de abril está abierto el plazo para inscribirse, y confiamos plenamente en que la trayectoria de este referente educativo musical seguirá adelante durante mucho tiempo. Recuerden, hasta el 30 de abril, escuchen lo que les cantan estos niños.